Recibir a Eduardo Aguirre, que es el hombre que sabe y que trae la tecnología. Por supuesto. Atento, vaca. ¿Cómo estás, Eduardo? Lagui, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno verte de nuevo. Bueno, muchas gracias. Una alegría. Lagui, seguramente habrás visto ahí, chusmeando diarios, sí, donde andabas, que hubo una gran controversia con estas aplicaciones que utilizan los retratos, las fotos, las selfies, para retocarlas. Por ejemplo, bueno, lo que pasó con FaceApp la semana pasada, que fue furor en todo el mundo. Y que hubo una gran controversia respecto de qué se hacían con estas imágenes. ¿Cuál es esa que te ponen viejo? Claro, la que te pone más joven o más viejo. Sí. Yo la de joven no lo usé, pues ya me conozco, y de viejo es cuestión de paciencia, así que tampoco lo usé. Así que, pero esta semana la gente del laboratorio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que trabaja con un sistema de IBM, que es una mega computadora de las más potentes del mundo, que es Watson, está trabajando en un proyecto que ha denominado AI Portraits, ¿sí? Que no es una aplicación móvil, sino que es un sitio web en el cual uno puede subir una fotografía y el sistema de inteligencia artificial le aplica distintos filtros hasta convertirla, llevarla a transformarla en una obra de arte del estilo de alguno de los pintores más famosos del mundo, de la historia. Entonces, te transforma tu retrato en una pintura. Para esto utilizaron unas 45.000 pinturas de distintos artistas, de como Van Gogh, Rembrandt, bueno, de distintos, para además crear el estilo, acercar el estilo. Si quieren, vemos un videito detrás nuestro para que vayan viendo cómo van quedando las imágenes. Aquí a mi derecha está la versión. Voy a correr un poco. Ahí lo tenemos en pantalla completa. Mira, acá se va viendo cómo va transformando la imagen. Son imágenes de famosos en este caso. Sí, sí, sí. Y cómo se van viendo la adaptación llevado a una pintura de los artistas más reconocidos de la historia del arte plástico en el mundo, ¿no? Ahora, la gran pregunta que se hacen los usuarios, que es divertidísimo hacerlo, y por eso hubo tanto furor por FaceApp, o ahora, esta semana, tanto es así que este sitio hoy está caído. Tanto de la cantidad de gente. Claro, de la cantidad de gente. Bueno, y tiene un cartel que dice, muy pronto volvemos. Claro. Ahora, ¿por qué la industria de la tecnología está usando este tipo de aplicaciones tan atractivas para que la gente, de alguna manera, colabore subiendo su foto? Los sistemas de inteligencia artificial necesitan entrenamiento. Y el entrenamiento, básicamente, consiste en mostrarle millones y millones de imágenes, así como el sistema de entrenamiento de inteligencia artificial de Google, que se supo que escuchaban conversaciones, que escuchan un 0,2% de las conversaciones que le llegan a través de su sistema, de su asistente, porque básicamente lo necesitan para poderlos entrenar. Mira, en Buenos Aires, viste que han activado en las estaciones de subte, por ejemplo, un sistema de reconocimiento facial. Facial, sí. Bueno, hay decenas de casos de reconocimientos falsos, es decir, de falsos positivos. Claro, que se equivoca la máquina. Se equivoca la máquina y detienen a una persona pensando que es alguien prófugo, ¿sí? Y esto está pasando hoy. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se los entrena a estos sistemas? Bueno, básicamente de esta manera. Es decir, que acá, mediante un juego, nosotros ingenuamente enviamos nuestra foto para que se entrene el robot. Totalmente. ¿Qué te devuelven en pago? Totalmente. Te divierten a cambio, digamos. Pero estamos contribuyendo con nuestros datos, nuestras imágenes, a entrenar a los sistemas de reconocimiento facial, así como con nuestra voz lo estamos haciendo para los sistemas que pronto van a estar conversando con nosotros de una manera absolutamente natural. Entonces, a ver, ¿es para preocuparse? Digo, en este caso hay un cartel donde claramente dicen que ellos solamente lo utilizan para hacer este proceso y borran la imagen. Pero de todas maneras, ¿qué pasa? El sistema necesita aprender los millones de tipos de rostros que hay en el mundo. Claro, porque a lo mejor hay diferencias muy sutiles entre uno y otro. Bueno, sí, es un entrenamiento. Entonces, es un entrenamiento, ni más ni menos. AI Portraits es lo que esta semana, como te digo, está haciendo furor también, y que convierte tu selfie en una obra de arte
parecida a la que haría un artista de los más reconocidos del mundo. Toma. De esto se trata y, como te digo, hubo una gran controversia la semana pasada porque sí no estaba claro qué hacía FaceApp con las imágenes que había recogido, millones, miles de millones de imágenes del mundo. Los muchachos del Massachusetts Instituto, bueno, tomando la enseñanza de esto, han tratado de ser más transparentes en ese sentido y dejar en claro de que solo lo van a usar para, aplicarle este proceso y nada más, y van a borrar incluso las imágenes. No le vamos a creer mucho, pero va. De todas maneras ya lo usaron, digo, ya les sirvió. Ya les sirvió. Es decir, que borren la imagen esta es interesante, claro, pero digo... Ya la máquina se entrenó con totalmente, ese... Totalmente, ya lo usó y ya les sirvió a los fines de su entrenamiento. Qué bárbaro. Gracias, Eduardo. A ustedes, que muy tengan amable. Muy buen día. Qué bárbaro. Muy qué bueno. Lindo. ¿Cómo nos veríamos? Dios mío. Lo tenemos que hacer. La verdad que todas las cosas que uno se entera... No, impresionante. Si no fuera por Eduardo Aguirre, que viene y nos aviva todas las semanas, nosotros estamos en la era... Todavía estamos en la polar hoy.